Desde el año 2014 estamos trabajando en el monitoreo de Roya, sobre todo debido a la epidemia que sufrimos en el año 2012. Hemos recolectado mucha información relacionada con la enfermedad y hemos avanzado en entender cómo se comporta en diversas regiones, pero también estamos pensando en cómo utilizar esa información. Entonces hemos estado trabajando con CIRAD, con CATIE, con FAO, con OIRSA en establecer ese tipo de dinámicas. Pero hay un actor que estuvo desde el principio con ANACAFE y es el Colegio de Postgraduados de México, con quienes empezamos a trabajar algunas estrategias, de tal manera que hace 2 años empezamos a tener contactos nuevamente con el doctor Gustavo Moras del Colegio de Postgraduados de Montesillos. Ellos están trasladándonos ahora mucha información sobre el análisis de los datos a través de modelos epidemiológicos. Esta tarde estamos recibiendo un curso de epidemiología. Nuestros auxiliares de investigación queremos fortalecerlos mejor para que ellos no solo sean tomadores de datos, sino interpretadores de esa información que están recolectando. Y bueno, ese es un primer acercamiento. Luego habrá otro tipo de eventos donde ya analizaremos la data, crearemos modelos para el sistema cafetalero guatemalteco.